Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Abba Kadosh, háblanos por tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos hoy palabra de hombre. Veshen Adon Yahshua Mashiach. Omen. Ve Omen. Shebe Bakasha Ahim. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Kejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y www.jacobswell.net en inglés. El canal de YouTube, Shalom 132, todo el material es gratis. Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Este tema ya está en las páginas. Bueno, en la página Gozo y Paz. Pero ahora voy a dar este tema, que también es de Hamatza, para que quede grabado en inglés. Y entonces el Eterno, si así lo considera, bendito es su nombre, use este tema en inglés para que Él siga llamando a su pueblo. Nosotros estamos aquí como siervos de Él. Bueno, en sí es un tema que decía yo está en la página y tiene que ver con Pesach y Hamatza. Es en la época del rey Ezequías. Ahora, en ese tiempo, en aquel tiempo ya no se guardaba Pesach. They didn't keep Pesach. Ya no se hacía esta fiesta de Hamatza. They didn't celebrate this feast of Hamatza. Entonces, una vez que Ezequías sube al trono, goes up, él empieza a hacer muchas transformaciones en Israel. Started to change many things in Israel. Como número uno, one, el rey envió invitaciones the king sent invitations a la casa de Judá y a la casa de Israel, house of Judah and the house of Israel para que se viniera a festejar Pesach y Hamatza. Ahora, muchos israelitas de aquel tiempo Se burlaron. They made fun. Ellos se burlaron. They made fun. Dijeron, no, and they said, ¿por qué vamos no, a ir? Why should we Estamos go? Bien así, en we el mundo. Are okay living like this in the world. Recuerda, la casa de Israel, the house of Israel prácticamente asimilada was assimilated, y algunos de ellos and some of them todavía no habían sido hechos cautivos were not o carried, hechos cautivos. Were not carried captive. Y unos de los que se burlaron, and some of the ones that made fun, se incluye a Efraín como tribu is Ephraim, y a Manasés. And Manasseh. Algunos de ellos, pongan atención, algunos de ellos, some of them, de Efraín y Manasés, some of the tribe of Ephraim, no habían Manasseh, sido llevados todavía cautivos a Asiria. Were not carried captive to Assyria. Entonces era la oportunidad. So it was the opportunity de que tomaran de Pesach, celebraran la fiesta de los panes sin levadura, celebrate the feast of unleavened bread, y entonces si ellos tomaban, so if they would, atención, attention, si ellos tomaban de Pesach, if they would take Pesach y celebraban la fiesta de Hamatza, and celebrate the feast of Hamatza, número uno, number one, anótenlo, serían perdonados. Notes, they would be forgiven. Dos, two, sus familiares cautivos, their family members, those that were carried captive, por milagro de Yahweh, because of a miracle of Yahweh, serían libres. They would be free because entonces, of a miracle mucha atención. So, pay close attention. Voy a decir algo. I will say something. Mazel tov. Mazel tov. Felicidades por los que tomaron Pesach. Congratulations to those y están celebrando that took Pesach este último Shabbatón de Hamatza. Are celebrating this last Shabbaton of porque Hamatza. El Eterno ve todas estas Father acciones sees all these actions para que Él te perdone. So he forgives lógico, you, of course, viviendo la vida en santidad. Living in holiness. Ahora, now, una pregunta. A question. No contesten. Do not answer. ¿Tomaste de Pesach? Did you take Pesach? Si no tomaste de If Pesach, you didn't take Pesach, lo siento por ti. I am sorry for you, porque se te fue otra oportunidad preciosa you missed a beautiful opportunity de que fueras perdonado. That you would be forgiven. Y escucha bien. To be forgiven. Se fue otra oportunidad and you missed another opportunity de que tus familiares cautivos por el diablo that your captive members of your family by the sí, devil, de que tus familiares cautivos por el diablo that your
family members that are carried captive by the devil hubieran sido libres. Would be free. Pero por tu culpa, but because of, it is your fault, ellos pueden perderse. They may lose themselves. Y Yahshua, and Yahshua va a reclamar su sangre is going to de sobre tu cabeza. That their blood on your head. Roe, no nos hable así. Roe, do not speak to us like estamos that. En Shabbaton, es we alegría. Are on Shabbat. We are supposed no. to be happy. Para ti que eres Kadosh, tú tomaste de Pesach. If you are holy, then you take, no hay ningún problema. You take Pesach and there is no problem. Celebraste bien la fiesta de Hamatzah. You celebrated the feast of Hamatzah. En santidad. In holiness. No estoy diciendo que danzaste muy bonito. I am not saying that you danced. Si danzaste bonito, qué bueno. If you danced beautifully, si gritaste, qué bueno. If you shouted, pero en Kedushah. In Kedusha. In holiness, in ahora, holiness. Now, Yahshua HaMashiach murió por nosotros. Él pagó el precio sins. Por nuestros pecados. He paid the price for our sins. Entonces, tú tenías todo then you had everything para tomar de Pesach, to take Pesach. Pero no quisiste. But you didn't want to. La Brit Milá no fue para ti. The Brit Milá was not for you. O or te enojaste you got mad, y gritaste and you y te desesperaste. Screamed, and you no guardas la santidad. Lost control of yourself, and entonces, el problema you es que not live in holiness. El problema es que mucha gente the problem is that many people es tropiezo para otros. Are ese es el problema. For others. This is vamos the problem. Por favor a Segunda de Crónicas, amados Sahim. Vamos para allá. Second Chronicles. A mí me interesa mucho que este tema quede grabado en inglés. I want this teaching to be recorded in English. Segunda de Crónicas, Second Chronicles, capítulo 29. Chapter 29. Ahora, pongan mucha atención. Now pay close attention. Se va a leer nada más en español. Only in Spanish. Tú que hablas inglés, if you speak English, abre tu Biblia, open your tu Tanaj, Bible, your Tanaj, en Segunda de Crónicas, Second Chronicles, capítulo 29. Chapter 29. Y se va a leer and we're going to read todo el capítulo 29, the whole chapter 29 de Segunda de Crónicas. Of the book of Second Chronicles. Omenaj. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, pongan now, atención. Pay close attention. En el verso 2, verse 2, dice que hizo lo recto. It says that he did right. Entonces, él abominaba la idolatría. So he hated idolatry. Sigue con el 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. Para empezar, reparó el he templo. Repaired the temple. 4. E hizo venir a los cuanim y levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces está claro, reunió a los cuanim, a los levitas. 5. Y les dijo, oídme levitas, apartaos ahora y apartad la casa de Yahweh, el Elohim de vuestros padres, y sacad del Mishkan la inmundicia. Entonces iba a sacar toda la idolatría que habían metido los reyes anteriores. ¿De dónde? It was going to be del taken templo. Out. Where? Entonces, si tú te dices que eres templo del Ruach HaKodesh, so, if you call yourself temple ya no puede haber inmundicia en tu vida. There cannot be ya no tiene que haber idolatría life. En tu vida. There has not idolatry in your life. Recuerda, remember, aquí no estudiamos la Torah, here we do not study the Torah, sino que debemos de aplicar la Torah, we have to apply the Torah a nuestras vidas. To our lives. Siga. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, nuestro Elohim. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del Mishkan de Yahweh y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el Mishkan al Elohim de Israel. Entonces, de tal manera, way, se olvidaron de Yahweh. They forgot Yahweh. Ya no hacían nada. They didn't do anything. ¡Ay de nosotros! Woe to us. Si nos olvidamos de orar. Hay de nosotros si nos olvidamos de ayunar. Hay de nosotros si dejamos de festejar un Shabbat. Hay de nosotros si dejamos de encender la menorá. Hay de nosotros si dejamos de exaltar. Hay de nosotros. Más nos valiera no haber nacido. Pero eso no va a pasar. Mientras haya almas que amamos al Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser llenos del Ruach HaKodesh, eso jamás pasará. ¡Aleluya! 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 Bendito es el Abba Kadosh. Vive la Torah cada día, cada momento.
El Eterno nos bendice. Entramos a otro Shabbatón. Yo en la mañana estuve trabajando como médico. El Eterno me dio mi sustento. Él es bueno. Y estamos en otro Shabbatón. No hay problema por ello. El 8. Por tanto, la ira de Yahweh ha venido sobre Jerusalén, sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Entonces, si nosotros dejamos de servir a Yahweh, entran demonios a la gente y la gente se turba. Y la gente entonces acaba totalmente mal. Sí, con el 9. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Sigue? Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Yahweh, el Elohim de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ahora, el que hace los pactos es Yahweh. Es más bien un compromiso con Yahweh, para que se apartara la ira de Yahweh. Verso 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Yahweh os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdid, y Azarías, hijo de Jealalel, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edem, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Man, Yeel y Semeí, de los hijos de Jetum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se apartaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Yahweh para limpiar la casa de Yahweh. Entonces este grupo de varones empezó a sacar toda la idolatría. Tú ya la sacaste de tu vida, de tu corazón, de tu casa, de tu negocio, etcétera, etcétera. Entonces siempre se necesita un grupo de varones que estén dispuestos a adorar a Yahweh. El Eterno llama a uno, llama a otro. Y esos varones, llenos del Ruach HaKodesh, contagian a otros varones. Y lo mismo es para las mujeres. Sigue. Y entrando los Kohanim dentro de la casa de Yahweh para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh, al atrio de la casa de Yahweh, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a apartarse el día primero del mes primero. Fíjense muy bien. Comenzaron a apartarse el día primero del mes primero. Entonces ya faltaba muy poco para Pesaj, porque es el día primero de Aviv. Sigue. Comenzaron a apartarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mes vinieron al pórtico de Yahweh, y apartaron la casa de Yahweh en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Pero ya entonces era 16. Ya había pasado Pesaj. Es decir, que no les dio tiempo. No les dio tiempo de estar listos para festejar Pesaj. Bueno, esto parecía una tragedia, pero vamos a continuar la lectura. Amén. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Yahweh, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y apartado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí, están delante del altar de Yahweh. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Yahweh. Vamos para el verso 21, verse 21 de 2 de Crónicas 29. Chronicles chapter 21. Sí. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los Kohanim, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Yahweh. Mataron pues los novillos, y los Kohanim recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud 2 machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los Kohanim los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Recuerda, Yom Kippur, aunque aquí no está hablando de Yom Kippur, es el perdón para Israel. Pero como
forgiveness for the people of Israel. Pero como no se habían llevado a cabo las fiestas, entonces los Coanim y los levitas tenían que hacer todo rápido. Por eso dice, sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. For the king commanded that the burnt offering and the sin offering should be made for all Israel. Ahora es muy importante la música. Now music is bueno, very decimos important. Así, la Hallel. We call es muy importante. Hallel. It is very entonces, important. El 25, 25. Puso también levitas en la casa de Yahweh con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Yahweh por medio de sus profetas. Entonces era un mandamiento. Es un mandamiento exaltarle al Eterno con instrumentos. Por eso todos estos días la orquesta de Gozo y Paz, bendito es Yahweh, ha estado exaltando y nosotros con ellos y danzando hasta la madrugada y te duelen los pies. Ahora sí puedes cantar. Ay, 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 pero te duelen los pies porque danzaste y eso fue bueno. Entonces aquí el rey Ezequías, para que se entienda, lo voy a decir así, puso músicos. Vámonos, exalten a Yahweh, exalten a Yahweh. Sí, el 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los coanim con los shofarot. Aleluya, entonces tocó shofar. Sigue el 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Yahweh, con los shofarot y los instrumentos de David, del rey de Israel. ¿Cómo se ha de haber oído todo esto? This should have sounded very great. Realmente muy grande, very, very great. Mucho muy grande. Ahora, mucha atención el 28. Amén. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los shofarot sonaban, y los trompeteros sonaban los shofarot. Todo esto duró hasta que consumirse el holocausto. Ahora, más o menos, estamos hablando de 4 o 5 horas. Entonces, toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los que tocaban shofar estuvieron sonando el shofar. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Eso es amor a Yahweh. Eso es amor a Yahweh. Sigue con el 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que exaltasen a Yahweh con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos se exaltaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces adoraron con gran alegría, con gozo. Y se inclinaron y adoraron a Yahweh. Sigue 31. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis apartado ahora a Yahweh. Acercaos pues y presentad sacrificios y exaltación en la casa de Yahweh. Y la multitud presentó sacrificios y exaltaciones, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la Kehilá, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Yahweh. Ahora se va a leer el 32 en inglés. Amén. 32, and the number of the burnt offerings which the congregation brought was 70 bullocks and 100 rams and 200 lambs, and all these were a burnt offering to Yahweh. Entonces hubo muchos animalitos para sacrificar. There were many animals to be sacrificed para el agrado de Yahweh. To please Yahweh. 33 en español en inglés. 33. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. And the consecrated things were 600 oxen and 3,000 sheep. Ahora en el 34 dice, mas los Coanim eran pocos. But the priests Coanim mas were los few. Coanim eran pocos. But the Coanim were few. Ahora pongan atención acá, véanme tantito, por favor. Pongan atención allá, eso es, amados aquí de internet. Dear brothers, esta fiesta de Hamatzah, this feast of Hamatzah, lo que es Pesach y Hamatzah de este año, Pesach 2014, ha sido la fiesta más grande que hemos tenido acá en la Kehilá local. This has been the greatest feast that we have celebrated here in the local congregation. No menosprecio las otras fiestas. I do not. No son menores las otras fiestas. Other feasts are not less. Han sido muy importantes. They have been very important. Hemos adorado de corazón. We have praised with all our heart. Me refiero a la cantidad de hermanos que vinieron a esta fiesta. Brothers that came to this feast. Bueno, yo convoqué a los Roim. I called the Roim. Ah, bueno, Roe, se llenó por los Roim. Oh,
No, no se llenó por los rohim. Los rohim vinieron y fueron invitados especiales, por así decirlo. Son cabezas de congregación, pero no pasaron de 20. No. Hubo una multitud acá y todavía hay una multitud acá. Entonces, a lo que voy es a esto. Pongan atención. Hace tiempo, el Eterno me dio una visión. Y anhelo mi Shugah, no estoy loco. Entonces, vendrán millones. Ahora, a los pies de Yahshua, no sé si directamente hasta acá, a la Kehilá, pero puede suceder cualquier cosa. Entonces, aún así, aunque el Eterno levante otros varones, pongan atención, Roim, pongan atención, Sakenin y todos mis amados Sahin. Aún así, vamos a ser pocos. Porque en realidad es poca la gente que quiere consagrarse de veras para servir al Eterno. Es una gran responsabilidad. No pecar. ¿Cómo voy a imponer las manos? Estoy en pecado. O con la Lashon Hara, con chisme. No, no hago eso. No me interesa eso. Entonces dice aquí, mas los Kohanim eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus Sahim, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás Kohanim se consagraron, se apartaron. Pongan atención. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para apartarse que los Kohanim. Ahora, atención, un llamado a la Kedushah. No sea que un hermano te rebase a ti, Roe. Es más holy than you, Roy. No sea que un hermano te rebase a ti, Saquén. No sea que un Saquén rebase a un Roe. Ah, es que eso va a pasar. Sí, es una profecía en este momento, eso va a pasar. Porque está viniendo tanta gente y el Eterno va a derramar más de su Ruach HaKodesh. Pero recuerden que es libre albedrío de cada quien apartarse, mantenerse en santidad. Así que aquí los levitas empezaron a hacer el trabajo de los Kohanim. Ellos ayudaron a los Kohanim, los levitas ayudaron a los Kohanim. Sigue el 35. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de Shalom, y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Yahweh. Es muy importante esto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Yahweh. So the service of the house of Yahweh was set in order. A ver todos esa frase. Amén. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Elohim hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿En inglés? 36, and Hezekiah rejoiced and all the people that Elohim had prepared the people for the thing was done suddenly. Bueno, había pasado ya Pesach, la fiesta de Pesach y de Hamatza. And Hamatza already porque passed. Recuerda que because en el verso 17, verse 17 dice que acabaron says, en el día 16 that they ended del mes primero. In the 16th o sea, se había ido la fiesta de Pesach, por so así decirlo. Pero lo que hicieron ellos fue de mucha bendición. Le agradó al Eterno. Ahora, muy importante. Nos gusta la rapidez. No es que yo trate mal a los hermanos. Si yo le digo a un hermano así, ven, por favor, ven. Tiene que venir rápido. Porque aquí se hacen las cosas rápidamente. Porque somos hijos de Abraham. Y he ministrado que Abraham hacía las cosas rápido. Aleluya. Si yo digo, ven. Y viene con su flojera, no, ese no sirve. Fuera y se llama a otro. Entonces aquí dice que la cosa fue rápida. La preparación. Capítulo 30. Ahora, en el capítulo 30 es donde el rey empieza a invitar.
starts to invite a Israel y a Judá. Israel and Judah, vengan, vengan come, a la fiesta. Come for the feast. Come bueno, to the es feast. Lo que yo hice. Yo no soy el rey Ezequías. I am not King Hezekiah. No. Es lo que yo hice meses antes. Amados Roim, vengan, vengan. Vamos a festejar Pesach. Vamos a estar orando aquí. Y así lo hicimos. Amados Ajim, vengan a festejar Pesach. Vengan, traigan un pañuelo. Ahora ya sabes para qué fue el pañuelo. Traigan un espacio en su maleta. Vengan, vengan, vengan. Vengan. Ahora, muchos no pudieron venir, no porque no quisieran. Hay problemas en ciertos países y no pudieron salir. O alguna otra cosa que se atravesó ahí. Pero la cosa es que hicimos la fiesta y la seguimos haciendo. Y benditos son, sí, muy bendecidos, todos aquellos que pudiendo venir, vinieron. Aleluya. Ahora, el 1, Aj. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Yahweh, para celebrar el Pesach a Yahweh, Elohim de Israel. Entonces, este Pesach, iba a ser el segundo Pesach, Pesach Sheni. Entonces, dice aquí que envió por todo Israel y Judá. That he sent to all Israel and Judah, y cartas a Efraín y Manasés. And wrote letters also to Ephraim and Manasseh, para que vinieran fueran a Jerusalén. That they should come up to the house of the Lord, a la casa de Yahweh, to the house of Yahweh, para celebrar Pesach. To keep the Passover, a Yahweh Elohim de Israel. Unto Yahweh Elohim of Israel. El 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la quejilá en Jerusalén, para celebrar el Pesach en el mes segundo. El segundo Pesach. The second Pesach. Verso 3. Porque entonces no lo podían celebrar, por cuanto no había suficientes cuanín apartados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Sigue? Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar el Pesach a Yahweh, Elohim de Israel, en Jerusalén. Porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Así que no se había celebrado Pesach. So, Pesach had not been celebrated. Amados aquí que hablan inglés, English, estamos en 2 de Crónicas, capítulo 30, 30, y en el verso 5. Entonces el rey Ezequías hizo mandar pregón, invitación, desde Beersheba, siete pozos, hasta Dan. Sigue el 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Esto es muy importante. This is very important. Mucho, muy importante. Very pongan atención. Important. Pay close attention. Hijos de Israel, children of Israel, volveos a Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Turn again to Yahweh, Elohim of Abraham, Isaac and Jacob. Y él se volverá al remanente que ha quedado, and he will return into the remnant of you, de la mano de los reyes de Asiria. That are escaped out of the hand of the kings of Assyria. En pocas palabras, todavía no habían sido hechos cautivos. Some of them were not carried captive. Tenían la oportunidad de ir a Jerusalén. They had the opportunity to go to Jerusalem. Pero muchos se burlaron. But many of them no quisieron. They didn't want to go. Y fueron muertos. And they died. Sigue el 7. Verse 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros ajín, que se rebelaron contra Yahweh, el Elohim de sus padres. Y él los entregó a desolación, como vosotros veis. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Yahweh y venid a su Mishkan, el cual él ha apartado para siempre. Y servid a Yahweh vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Entonces guarda Pesach, guarda Hamatsa, decía el rey. Y entonces se apartará la ira de nuestro Elohim de ti. No seas necio como nuestros padres. Guarda Pesach. Ven, ven, ven. Pero muchos no quisieron. Verso 9.
Porque si os volviereis a Yahweh, vuestros ajín y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que os tienen cautivos. Pongan atención a esto. Porque si os volviereis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán rajen, compasión, delante de los que los tienen cautivos. Entonces ya estaban cautivos otros. Es decir, en primer lugar está hablando a los que no estaban cautivos todavía. Pero la palabra profética que recibió el rey es, si tú celebras Pesach, atención, si tú celebras Pesach y celebras Hamatza, Yahweh va a tener rajem de los que están cautivos ya, de tus hermanos y de tus hijos, y tú tomaste Pesach y danzaste en Hamatza, y el Eterno tendrá rajem de nuestros familiares. ¡Aleluya! Ahora entonces, la Tanakh dice, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo si están perdidos entre los bailes mundanos? No, al Eterno no le interesa eso. Tú te consagras, tú te apartas y el Eterno hace su obra con tus familiares y con los míos. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacados! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Le galera al Eterno ahí! ¡Aleluya! Todos los días. Todos los días. Hago oración por mis familiares. ¿Dónde están mis hermanos en sangre? Ellos tocan muy bien los instrumentos. No quiere decir que van a desplazar a los hermanos que están. No. ¿Pero dónde están? No están. Pero ellos vendrán. Ellos vendrán. Aunque sea de las orejas, pero vendrán. Bendito es el Abacados. Y los tuyos también, lógico. Pero mira, vamos con el verso 10. Ah, entonces dice, y volverán a esta tierra, en el 9. Y volverán a esta tierra, porque Yahweh vuestro Elohim es clemente y tiene rajen, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por toda la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y burlaban de ellos. Tremendo. Eso léelo por favor en inglés. Verse 10. So the posts passed from the city to city through the country of Ephraim and Manasseh, even to Zebulun, but they laughed them to scorn and mocked them. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasseh y de Zebulun se humillaron y vinieron a Jerusalén. Nevertheless, diverse Asher and Manasseh and Zebulun humbled themselves and came to Jerusalem. Ahora. Now, ¿por qué el Eterno ha seguido con Judá? Is with Judah, a pesar de la Kábala, despite Kabbalah, del Feng Shui y de tantas Shui cosas. And many other things, Yahweh abomina todo eso. Yahweh hates all that, pero es que lo que hicieron, lo que hace un hombre, what a man does, tiene que ver, el Eterno bendice a muchos a través de un hombre o una mujer que se apartan de veras. Entonces, el 12 en español y en inglés. En Judá también estuvo la mano de Elohim para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Yahweh. Verse 12. Also in Judah, the hand of Elohim was to give them one heart to do the commandments of the king and of the princes by the word of Yahweh. Ahora, now, la pregunta es esta. A ti no se te va el gozo porque eres Kadosh. Pero para los que no tomaron de Pesach, pudiendo haber tomado de Pesach, te tengo que decir la verdad, estás en serios problemas. En muy serios problemas. Pero no te imaginas qué tan serios. No te estoy maldiciendo. No. Es que depende de ahí tu vida. Your life depends on that, y la de tus familiares. And also the life of your family depends on that. Así que ellos seguirán cautivos por Hasatán.
So they will continue captive by Satan. Y tú también. And also you. Ahora, now, dice la Tanakh, the Tanakh says, que tomaron Pesaj en el segundo mes. They took Pesaj on the second month. Pesaj Sheni. Porque no habían purificado todavía todo el Mishkan, el Bet HaMikdash. Because they didn't purify the Bet HaMikdash, the ni Mishkan. Todos los levitas. And the Vamos, were not purified, no había not suficientes levitas. There was not enough Levites. Ahora, now, yo vi aquí en el patio, y eso que sirva la lección para todos, this is a lesson for everyone, personas que estaban en la fiesta, que se dicen hermanos, I saw people that were in the pero que no tomaron de Pesaj. Called themselves brothers, but didn't take Pesaj. No tenían que haber venido a esa fiesta. They didn't have to come to this porque feast, van empalmadas las dos. Because both feasts have a close ¿Para qué celebrar la fiesta de los panes sin levadura y ser un hipócrita to celebrate the feast of unleavened bread y estar en la fiesta de Pesaj, el Hamatz? And to be a hypocrite, no tenían que venir acá. To be on the feast of Pesaj. Roy, entonces, ¿por qué no lo sacó usted? They were not supposed to be here. Roy, why didn't you take them out? El Eterno se encargará. The Everlasting Father will do. Hay cosas, amado, que tiene que uno hacer como Roy. Uno llora. One cries. Por las almas en privado. Abba, mira, ¿qué hago? ¿Cómo le hago esta situación? Pero el Eterno va a tratar con todas esas almas. Sí, Él lo hace. No estoy amenazando a nadie. Pero ¿cómo venir a oír a la orquesta y danzar? O a oír la orquesta sin tomar de Pesaj. ¿Para qué? Bueno, lo importante es esto. Tomar de Pesaj y celebrar la fiesta de Hamatz. No solo la fiesta de Hamatz, sino tomar de Pesaj. Amén. Siga. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Entonces se reunió mucha gente. So many people were assembled. Bueno, aquí todavía hay muchos hermanos, hermanas. Y vinieron muchísimos hermanos. Many brothers came. Hoteles enteros se llenaron acá en Tehuacán. Hotels were filled here in Tehuacán. No nos interesa la fama, no. We do not care no. About pero la gente famous, se preguntaba, but people ask themselves, van a tener fiesta, ¿verdad? They are going to have a feast, van a tener right? Fiesta, por eso está llegando tanta gente. Le preguntaban reason, a los hermanos, los taxistas, the taxi drivers asked the brothers, van a tener fiesta. Are you going to have sí, a feast? Vamos a yes. Tener fiesta. Por eso venimos feast. De tan lejos. Reason, y usted aquí teniéndolo away. Todo a unos and pasos, la congregación no va. Here, así les estuvieron ministrando los Sahim. ¡Aleluya! Por eso Sahim. Bendito es el Abacadosh. Que el Eterno tenga rahim de esta ciudad. Sigue. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron el Pesaj a los 14 días del mes segundo. Y los cuanim y levitas, llenos de vergüenza, se apartaron. Es muy importante esto. This is very important. Entonces ellos celebraron Pesaj. Then they celebrated Pesaj. El segundo Pesaj. The second Pesaj. Y los Kohanim y los levitas, and the Levites, llenos de vergüenza, were ashamed, se consagraron. And they sanctified themselves. Eso es lo que va a pasar con muchos rohanim. Sí, está hecho, es una profecía. This is a prophecy. La historia se repite. History repeats itself. Va a venir tanta gente, many people will y come, tú, Roe, que no te has querido consagrar, that you do not want to consecrate estoy yourself, refiriéndome a nivel mundial, por favor. Many people. No estoy hablando de nadie personal, I am not talking about anyone specifically, pero aquí tengo algunos nombres. But here I have some names, y Anielo Mishuga. And I am not crazy. No estoy loco. I entonces, am crazy, so va a llegar tanta gente many people will come, y tú te van a buscar a ti they are going to seek you, porque sabes, el Eterno por eso te puso. For that reason, the Everlasting Father ¿y qué les vas a dar? ¿Qué les vas a dar? And what are you going si tienes tus manos sucias, what are you tu alma sucia, them? Tu pensamiento sucio, tu familia no la tienes en sujeción, permites mil tonteras del diablo en Facebook de tus hijos, ¿qué les vas a ofrecer? Pero sabes, va a venir esa multitud y tú o te arrepientes
Y aunque sea con vergüenza, te consagras, te apartas o te pierdes. Pero entonces el rebaño va a decir, ¿dónde? Ah, hay otro roe allá. También, ese ministra bien, no le gusta, no hace negocio con la palabra. Y la multitud va a buscar ese roe. Agárrate, roe, que eres kadosh. Porque la gente va a seguir viniendo. ¡Aleluya! Pobres de aquellos que no valoran lo que tienen. Vamos, me refiero a los roín o los ancianos que no valoran lo que tienen. Pero la multitud va a seguir. Entonces los levitas, llenos de vergüenza, se consagraron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahweh. 16. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la Torá de Moshe, varón de Elohim, y los cuanim esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la Kejilá que no estaban consagrados, y por eso los levitas sacrificaban el Pesaj por todos los que no se habían purificado, para apartarlos a Yahweh. Entonces es a lo que me refiero. Los levitas no tenían que hacer ese trabajo. Pero no había suficientes cuanim. Otros no se consagraron, estaban apartados de la Torah. Y seguía llegando la multitud. Pero el Eterno vio esto con agrado, que los levitas hicieron un trabajo que no les correspondía, amamos. No lo vio mal el Ruach HaKodesh. Siga. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron el Pesaj no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Yahweh que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Elohim. Entonces es una oración que yo hago acá. Yo dije esto antes de Pesaj. No me hago responsable si alguien toma de Pesaj indignamente. Porque eso está en 1 Corintios 11. Analícese cada uno a sí mismo. Porque el que toma de Pesaj indignamente tiene serios problemas. Muchos se enferman y muchos mueren. ¿Cómo es eso? Mueren espiritualmente y ya después físicamente. Entonces, a ver, por favor, manténganse en Kedusha. Si tomaste Pesaj bien, pero yo tengo, así como tengo mis estadísticas de médico, lo he explicado, siempre después de Pesaj, viene un reprobadero tremendo de almas. No estoy hablando mal de nadie en especial, no, pero viene un reprobadero tremendo. Ahora, hay testigos aquí de lo que estoy diciendo. No estoy loco. Mucha gente toma de Pesaj con la Shon Hara. Y su mismo veneno entra con el pan. Y después se reprueban. No estoy maldiciendo a nadie. Es lo que dice la Tanaj. A Yahweh, el Elohim de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del Mishkan. Y oyó Yahweh a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y exaltaban a Yahweh todos los días, los levitas y los cuanim, cantando con instrumentos resonantes a Yahweh. Entonces es lo que hemos hecho. Ahora, perdón que pleno Shabbat, pero no voy a hacer promoción de nada. Hablé yo de esto. Amados ajín de internet, la orquesta de Gozo y Paz no toca tan feo como lo oyes allá. No. Hace ratito entró una pareja muy linda de ajín. Ellos me decían, y esto no es para orgullo de ellos, no. Ellos me decían, oiga, qué hermoso exaltan al Eterno. No es lo mismo en internet. Entonces, si oyes feo ahí, no pienses que estás en alguna plaza ahí del pueblo de no sé dónde. No. Ellos se preparan
ensayan. El sonido por internet es muy diferente. Por eso te sigo invitando. Ven a guardar un Shabbat. Ven a guardar un Shabbat. No para que oiga la orquesta, lógico, no. Para que celebres un Shabbat a Yahweh. Ven. Para los que no pudieron tomar de Pesach Sheni, vengan a Pesach Sheni. Si estamos todavía acá, vengan a Shavuot. Si estamos todavía acá, vengan a Sukkot. Pero vengan, porque los hermanos que se van de acá se van bendecidos. Yo lo sé que sí se van bendecidos. Se van llenos del Ruach HaKodesh. El Eterno le plació poner aquí su Shejina. Vengan, amados Sajín, serán bienvenidos. ¡Aleluya! ¡Apúrate! Ahora, verso 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Yahweh. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de Shalom y dando gracias a Yahweh, el Elohim de sus padres. Ahora, yo leo el 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría. El 23. 23. And the whole assembly took the counsel to keep the 7 days and they kept other 7 days with gladness. Ahora, había tanta alegría. Los hermanos que se estuvieron despidiendo de mí en la fiesta grande en los patios, los hermanos que han estado pasando acá, de Colombia, de Estados Unidos, me han dicho: Roy, yo no me quisiera ir. Entonces, ellos quisieran celebrar otros 7 días. ¡Aleluya! ¡Aleluya por ese aleluya! Y es que en aquel tiempo la alegría era tanta, el gozo, que otros 7 días. Ahora dice, porque Ezequías, rey de Judá, el 24, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos cuanín ya se habían apartado. ¿Esto qué quiere decir? Que el rey puso de su cartera. Pongan atención, Roim. Eso es lo que le agrada al pueblo. No que el roe se sirva del pueblo. Yahshua dijo esto: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Si un roe no sirve al pueblo, está perdido. Está perdido. Entonces aquí el rey puso 1,000 novillos, 7,000 ovejas. Y los príncipes, lógico, de las tribus dieron 1,000 novillos y 10,000 ovejas. Entonces aquí ya muchos cuanín ya estaban apartados, listos con sus cuchillos. Verso 25. Se alegró pues toda la quejilá de Judá, como también los cuanín y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo del rey David de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ahora, hace 2 años y hace un año, y parece que hace 3 años, sino que 4, no recuerdo, yo propuse esto a la congregación, para los que quieran. Lógico, muchos van a volver al trabajo y no va a haber Shabbatones. Pero yo te digo una cosa. Si tú quieres comer matzo, manteniéndote en Kedusha, no comer nada de levadura, otros 7 días, escucha, bendición del cielo vas a tener. No somos salvos por eso, pero el Eterno quiere eso. Yo lo he experimentado. Abba, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer el otro, o yo quiero hacer más allá.
y veo la bendición de varios tipos. No me estoy refiriendo nada más a la económica, que eso es importante. La bendición espiritual. Los dones de Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces estás invitado. Si quieres comer otros 7 días pan sin levadura, no comer nada de levadura durante 7 días, hazlo. No lo hagas por obtener bendición. Hazlo por agradar a Yahweh. Cada vez que te lleves un matzo, di Abba, soy un matzo. Porque tú, bendito Yahshua HaMashiach, viviste como matzo. Y entonces quiere decir que no eres hipócrita y que comes porque no eres hipócrita. Entonces, desde los tiempos de Salomón, voy terminando, no había habido una cosa semejante. Después los cohanim y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su mishkan, a los shamaim, al cielo. Así que después los cohanim y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Entonces tiene que bendecir al pueblo. Se tiene que y la voz de ellos fue oída. ¿Por qué? Porque se apartaron. Es muy importante eso. Porque si tú, Roe o Saquén, en todo el mundo, levantas tus manos, lo único que estás haciendo es bendecir, maldecir al pueblo si estás en pecado. If you raise your hands and live in sin, you curse the people. Fue oída la voz. The voice was heard. Y su oración llegó a la habitación de Yahweh en los Shamaim. Came up to his holy dwelling place. Qué hermoso final de este capítulo 30. This chapter. Y mañana seguiremos estudiando más. Tomorrow we will continue. Ahora, studying more now. Fíjense muy bien, amados Hector Gabá. La situación aquí es, vayan guardando su Tanaj. Close your Tanaj. Que el pueblo celebró con suma alegría, bendito es el nombre de Yahweh. El pueblo celebró con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Abba Kadosh, estamos viviendo el último Shabbatón de Hamatzah y quisiéramos que no terminara Hamatzah. Abba, toda Gabá porque tú eres bueno. Abba, sé tú con nosotros siempre. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, omen, be omen. Vamos a hacer un breve